Krogat, Lilithat, Oyogat, Mael, Iwadurma, Begiu, Rokaki, Eljaya, una más, regálenme otra más para la cámara. Bueno, pues ya estamos, el gran día se acerca, estamos a menos de 8 días ya. Mi equipo está entrenando, hoy le tocó ya venir con su traje prehispánico. Estamos haciendo pruebas, estamos viendo cómo se siente nuestro traje, si nos sentimos cómodos. ¡Sigan subiendo! No les quita nada. Estamos viendo y sintiendo cómo nos sentimos con nuestro traje, cómo, si estamos cómodos, si nos molesta, si nos estorba. Porque así como unos tenis, cuando te los compra, los tienes que amoldar antes de una competencia, una carrera, y lo sabemos las personas que hemos competido, pues también en este caso traemos nuestro traje prehispánico, tu servidor. Este traje prehispánico está elaborado por nosotros mismos. No son comprados, son elaborados por nosotros mismos. Y bueno, esto es muestra de que cuando se quiere, se puede. Porque mira, cualquiera puede correr, cualquiera puede competir. Pero competir con un objetivo, con una mística, con algo que nos gusta. Ahí, por ejemplo, viene, miren qué precioso traje trae bordado la señora Gloria. Ella lo hizo, ella lo bordó exclusivamente solita. Se puso a hacerlo para esta actividad. Melanie, qué bonito, allá también. Acá traen, bueno, cada uno de nosotros allá viene dibujado, viene iluminado, viene pintado a mano. Cada uno de nosotros trabajamos en esa mística, que es nuestra mística prehispánica, para elaborar nuestros trajes. Esto también es Fitness Center, es conocer nuestras raíces, conocer de dónde venimos y hacia dónde vamos. Cuando gustes integrarte, aquí te estamos esperando.